Hace que mi cielo se vuelva más azul. Está cantando bello, 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 bello. Salió artista con mi papá. Oiga, mamá. ¿Le gustó Jacinto? Sí, vio cómo me aplaudieron. Sí, también vi cómo la miraban. Miren, estoy feliz ahí como una mariachi. Y le viene, mi novio no está para ponerse a divertir todo este poco de gente, todo este poco de placeros y le viene. Pues ellos son gentuza, yo también, Jacinto. Si no canto aquí en la plaza, entonces, ¿a quién? Dígame. Es que no se trata que cante, Irene, y no a quién le canta. Además hay que surgir, hay que salir de esta plaza, hay que volverse gente. Vea, Jacinto, si a usted no le gusta como yo soy, búsquese otra, ¿oyó? Pues es que no se ha dado cuenta que yo soy de aquí de la plaza. Canta muy bonito, ¿verdad? Sí, es mi amiga, se llama Irene. Pero es que mi mamá me está esperando en el pueblo. No, Irene, no va a ser un parcial. No, Irene, venga, Irenita. Su merced, venga, mi amor, mamita, venga. Irene. Oiga, pero usted como que es nuevo por aquí, ¿no? Sí. Ando buscando un amigo que tiene un taller por aquí cerca. Me dijeron que a lo mejor en el mesón de Otilia me podían informar. ¿Otilia? Sí. ¿Otilia soy yo? No, señor, no hay puesto. Yo estuve en el ejército, yo soy de mecánico. Oiga, señor, ya le dije que no hay puesto, no entiende el español. Dale, vaya. Imagínese que se llama Joaquín. Uy, es todo buen mozo. Pero lo mejor que tiene, ay, es esa formita de mirar. Uy, es más. ¿Pero cuál es, Otilia? Yo no he visto ninguno así de buen mozo como usted dice. Ay, mija, es uno alto, así como con pinta de soldado. Pero ¿sabe qué? A mí me huele que está como en la olla. Porque antes, imagínese que pedía unos desayunos todos tableados. Y ahorita, escasamente café o caldito. Chévere que se hicieron amigos, ¿no, Otilia? Me lo tiene que mostrar. No vaya a ser que se lo vaya a guardar poste solita, mijita. A ver cuál es la miradita ternero que usted dice que tiene. Buenas tardes, señorita. Buenas, Otilia. Ay, no, Joaquín, imagínese que se me acabaron los almuerzos. Solo me queda cuchuco. Yo solo quiero café. Me voy porque me cogió la tarde, Otilia. Adiós. Buenas esas mangas. Tan grandes. Están de cosecha, ¿no? Sí. Son de Anapoy, más que... ¿Más salió tanto mango?
Me tengo que ir rápido porque si no se van a... ¡Chao, Tilia! No se ponga así, caballero, qué pena. El error debió ser del mecánico este que atendió a su señora esposa. Él ahora no está aquí, pero seguramente... ¡Error! Esto no es ningún error. Esto es un atraco. Ustedes creyeron que porque fue mi esposa la que trajo el carro, que no sabe nada de nada, consiguieron un marrano aquí en Tumbar, pues se equivocaron. Usted tiene toda la razón de pensar así, caballero, tiene toda la razón. Pero el mecánico apenas regrese me tiene que responder por eso. Silvio Hernán, yo a usted le dije que ese mecánico tenía malas mañas. Mire, yo no sé qué van a hacer ustedes dos. A mí me arreglan el carro y me lo dejan en perfecto estado. Yo vuelvo a las 6. Si el carro no está listo, traigo la policía. Tranquilo, señor. Me esté completamente seguro que a las 6 en punto está su carro listo. Palabra de Luis Castaño. Eso lo veremos. ¿Se dio cuenta, hermano? El Iván que nos metió el cuellar por pasarse de garoso. Vaya, dígale que ponga a camellar en el carro, que la desembarre. Pero no ve que no se puede. Él está haciendo el otro trabajo, que es más delicado. ¿Y qué quiere, que la haga yo? Disculpen, señores. Si lo que necesitan es un buen mecánico, yo les puedo ayudar. Ya casi termino lo de las cajas. Me dan el trabajo ahora y se lo entrego a las 6. Ya le dije que no tenemos vacantes. Venga, venga, Hernán, venga. Entonces, ¿les hago el trabajo? No, don Chucho, eso sí es mucho milagro. No se le olvide que el caldo de costilla de Otilia es el mejor de la plaza. Y de la ciudad también. Y de Otilia, ni hablar. Uy, gracias. Buenas, Joaquín, Otilia. Sí, ¿cómo le va? Un desayuno completo. Un huevo frito. Venga, y esta cara de contento. Déjeme adivinar. ¿Encontró a su hermana? No, pero conseguí puesto. Ahora sí voy a trabajar en lo que yo sé hacer. Mecánico. No, pues siendo así, tía, sírvale a Joaquín un caldo de costilla y un especial con huevo doble. Oye, ¿fue que lo llamaron? Sí, me llamaron. Comienzo el lunes a las 8. Ay, cómo me alegra. Porque eso quiere decir que lo vamos a tener por aquí todos los días. ¿Pero si es cerquita? No mucho, pero tampoco es lejos. De todas maneras, por aquí va a estar pasando. Oiga. Cóbrese lo que le debo. Déjela a pan, Joaquín. Más bien celebremos que usted está tan contento. Claro que hay que celebrarlo, tía. Yo estuve pensando que me iba a tocar irme de Bogotá otra vez. Pero aquí me quedo. Oiga, hermano, ¿qué está haciendo? Don Luis me dijo que me pusieron un overol para empezar a trabajar. Así que usted es el sapo huevón que fue a decirle a los Castaño que podía hacer el trabajo mío mejor que yo. ¿De qué habla? Y encima de eso me va a tumbar la ropa de trabajo. Qué berraco me lo gané, pues. Sepa que yo soy cuellar y a mí se me respeta, ¿me entiende? ¿Se fija? Ya lo dejo oliendo a mierda. Fíjense la navecita que me conseguí, viejo man. Esto sí es un lujo de nave, ¿me entiende? ¿Qué tal, viejo loco? 6 cilindros, bien tapizadita, un equipo de sonido bien rebacano. ¿Cómo le parece la navecita a mi socio? Una nota. ¡Párela! ¿Pero qué le pasa a mi socio si estuve cuestionándola durante 3 semanas, viejo man? Esos manes ahí paraditos y que qué tal y que no se quitaban. Y luego se quitaron en ñaquete, hermano, ¿sabe qué? Una navecita le dije, mamita, también que nos vamos para el taller de los Castaños, donde los bacanes. Y la navecita, ¿sabe qué me dice? ¡Vámonos, chacho, móvame, soy tuyo! ¿Usted qué, mamita? ¿Sabe qué? Mi vida, si me la han cuidado, mi moto y... ¡Deje ya la bulla, Sacho! William, subes el carro para atrás y hágale el trabajo rapidito. ¿Pero qué le pasa, viejo man? ¿Es que no le gusta la navecita o qué? ¡Tengo gente nueva, Chacho! ¿Cómo así, viejo loco? ¿Cómo así esa nota? ¡Uy, un nuevo integrante de la bandola, viejo man! Todavía no sabemos nada de él. Lo tenemos a prueba. Estaba sano hasta que usted llegó con ese maldito escándalo. ¿Caspa, yo cuál escándalo, viejo loco? De eso también tenemos que hablar. Venga para acá. Cuellar, hágale al campero rapidito. ¿Sabe qué, viejo Cuellar? Ya, hermanito, no me le meta la cosa al campero que lo enfugra. Usted con ese maldito bizarro algún día no va a meter nada con él.
¿Está buscando a alguien? ¿Es usted vivo, loco? Sí, yo. ¿Qué es lo que quiere conmigo? No, nada, vivo, man, ¿sabe qué? ¿Por qué me está persiguiendo? ¿Es que quiere saber en dónde vivo? Eso es muy fácil. Yo vivo allí, en un hotelucho. Pero ahora no voy para allá. Tengo una cita con una pelada. Camine, viejo loco, impresionamos a la hembrita. Por la esquina cruzamos a la derecha. Todos los días uno no se gana este mundo de billetes. Ahora, para que venga su mamá a decir que yo no sirvo para nada. Mire, todo esto lo gané yo. Su papá se ganó todo este billete. Por eso le estoy diciendo. No. Usted sabe que en la casa ni siquiera hemos pagado el arriendo, papá. Hágame el favor y volvamos ya. Clemente. ¿Qué fue lo que hizo, papá? Dígale a su mamá que yo llego más tardecito. ¡Don Roque! ¡La cola! ¡Don Roque no me le da un trago más! ¿Quién paga la pena? ¿Quién paga la pena? ¡Nos vamos ya! ¡No, no, 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 donde la tigra yo no, no, donde la tigra no me vaya. No me haga eso, Irene. Ay, hola, pobrecita Irene. El papá cada vez está peor. Camine, Joaquín. No, chacho. ¿No es mejor esperar? ¿Esperar a que la frita se lleve el carro o qué? Porque qué tal que la vieja no se demore. Nos agarre. Entonces usted tranquilo, ¿me entiende? Todo bien. Cuando hay que actuar, cuando hay ya, ¿me entiende, viejo man? Usted fresco que la ambita va a salir del supermercado con su mercadito y que tal, le va a tocar coger un taxi, mi socio. Nada más el marito le paga la carreguita, ¿me entiende? Más bien camino lo invito a pasear en Benji, o loco. Chévere uno salir en el periódico, ¿cierto? Cuando yo sea famosa también voy a salir. Es que, con tanta gente que mira los periódicos, imposible que ya no se vaya a dar cuenta. Seguro que usted la va a encontrar, Joaquín. Seguro, créame. ¡Sí, mana! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Usted tenía razón. ¿Sí ve? Mire, con el primer vestido que me compré cuando llegué aquí a Bogotá. ¡Ay, es mi hermano, Yuri! ¡Es Joaquín! ¡Está aquí! ¡Me está buscando! ¡Ay, mana! ¿Qué espera? ¡Llámelo! No, mana, que lo voy a llamar con esta cara. ¡Ay, qué tiene! Si está lo más bonita. Usted no entiende nada, ¿no, Yuri? Oye, que él no sabe. Telio, hazme el favor. ¿Cómo se te ocurre haberme traído a este lugar? Pero Laura, solo me va a demorar 10 minutos. No, 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 ni más faltaba. Tú sabes que yo detesto estos lugares como posilgas. Me has debido hacer llevar por el chofer. ¿O en qué quieres que me vaya? ¿A pie o en taxi? ¿O en qué quieres que me vaya? Espérate. Espérame en el carro, sí. Ay, Dios. Andrea, mucho gusto. Claro. No estábamos esperando. ¿Qué pilla quién llegó mi socio? Se va el repropio, viejo man. No va a hacer negocios con el tío Bolí y el tío Boderna, píllesela. A mí solo me interesa dejar sincronizado este carro, chacho. Pero mi socio, usted no sabe quién es Don Delio Morales, tío loco. Es el propio, es el rey de muso, el bacán, ¿me entiende? Ya, chacho. Déjela, acelere, que no me deja trabajar. Pero, viejo, mano, ¿usted qué le pasa, viejo loco? Es la insensibilidad, hermano, píllese la nota. Además, si sí se pilla la hembrita que se trajo, viejo, man. Una hembrita rebacana, mi socio. Y esta cantidad de matones que se trajo ese loco, hermano, con ametralladoras, idiotas útiles, y que qué tal. Ese man va a hacer un negocio re propio, ¿me entiende? Sí, es una hembra de lujo.
película. Oiga, mi socio, ¿sabe qué? Yo le conseguí una nota, no le eché tanto ojito a la hembrita, biólogo, que esa ya es propiedad privada, pertenece a don Delio Salaos, viejo man. Al principio me valían todas las tripas. Me la pasaba todas las noches pensando. Ustedes no saben lo duro que es andar sin trabajo. ¿Trabajo es lo que va a haber ahora? Sí, uno, Hernán. Con don Delio estamos hechos. Estamos hechos. ¿Usted sabe quién es don Delio, Joaquín? ¿Sabe quién es don Delio? El que nos va llenando bolsillos de billete, de plata. ¡Mole! ¿Me entiende? ¡Mole! El propio entiende. ¡Duro! Es el pesado del negocio de las esmeraldas. ¿Sabe qué es lo que yo quiero, don Luis? ¿Hernán? Conseguir mucha plata para encontrar a mi hermana y volver a Bellavista para recuperar la tierra que nos quitaron. Eso es lo que quiero. Y la va a conseguir, Cuaquito. La va a conseguir, papito. Ya verá. Cuente conmigo. Cuente con nosotros, ¿sí o no, Hernán? Cuente con nosotros, ¿vale? ¿Vale? Esto que no trae la que se fue. Desgraciado ese, seguro que fue él. Lo sacó para ir a venderlo. Y ahora yo, ¿en qué voy a ver la telenovela? ¿Usted qué va a saber si fue él, mamá? A lo mejor fue un ladrón. ¡Aterrice, mija, aterrice! ¿Usted no conoce a su papá? Él vende lo que sea para ir a jartárselo. ¿Qué tal que le haya pasado algo? Lo único que le ha pasado es que está por ahí durmiendo la perra y que ni se me aparezca porque lo mato, yo lo mato. La verdad es que Andelio paga muy bien, chacho. Yo no pensaba que fuera a ser tanto. ¿Sabes qué, hijo, man? Usted me cae re bien, ¿me entiende? Yo pensé que usted se iba a echar de patas con el cuentico ese de que iba a conseguir un camello fácil, pioman, para ser un hombrecito honrado y que qué tal. Pero yo sé que cuento con usted cuando vaya a la pelea, ¿ha sido para qué? Además le voy a decir una nota. Socios. Socios en la pelea, ¿ha sido? Socios, chacho. Así es de que, hermano, meto la llave de oro en acción, ¿me entiendes? De choque aquí. No, yo, loco, choquela. Así pegue eso en las buenas, en las malas, para la que sea, siempre juntos, ¡pum! Bueno, vamos a conseguir esos camiones que quieren donde él. Papá, ¿usted qué está haciendo ahí? Levántese. Usted me dijo que no iba a volver a tomar. No, ¿cuál tomar? Yo no estoy tomando dos traguitos. Yo no sé por qué me quedé dormido ahí. Yo nunca me quedo dormido en ninguna parte. De hecho, sino buscarlo. Anoche no pude dormir pensando que le había pasado algo. Y usted viene y aparece ya cuando van a cerrar la plaza. Así es de tarde. Me amanecí sin un peso en el bolsillo para una cervecita. Ya, Londrita, usted no tiene nada por ahí. ¿Y yo qué pensé que...? No se me ponga así, Londrita. Yo soy un borrachito, un trasto viejo. En cambio, usted tiene toda la vida por delante. Yo no quiero que usted se hunda conmigo. Yo no valgo ni siquiera una lagrimita. ¡Cállese, papá! No, usted tiene razón. Mire, si yo tomo, me muero. Y si no tomo, también me muero de la tristeza. Yo soy un borrachito. Además, en toda plaza que se respete hay un borrachito. Y el viejo Mateo es el borrachito de la plaza de las ferias. Usted, en lugar de preocuparse tanto conmigo, lo que debería es tratar de salir adelante. Usted tiene todo para ser feliz. Usted es bonita. Usted es buena. Y usted sabe querer a la gente. Deje de estar pensando en mí, piense en usted. Mire, vaya donde ese muchacho, él la quiere, vaya. Y trate de ser feliz con él, trate de ser feliz. ¡Qué puta vida! ¡Qué, don Roque! Don Roque, camine, vamos a brindar por la felicidad de nuestra desgracia. ¿Usted qué me ve? ¿Ah? ¿Por qué me mira con esa cara de lora asustada? ¿Sabe qué, doña Julia? Más bien, busque a donde acomodar el sentadero, que cada día lo tiene más grande. ¡Pero Rómulo! Rómulo, camine, vamos, doña Julia.
Hola, Irene. La estaba buscando. Como a usted le gusta tanto la música, le traje un vuelo. Pero ¿cómo no se iba a enterar, doña Inés, si toda la plaza lo supo? ¿Cómo así? ¿Arriba entre los canastos? Arriba entre los canastos, tan descarado. Sí, no, no, es que... Bueno, sí. Pues Irene, la hija de Magola. La hija de Magola. Y parece que pasaron toda la noche juntos y los descubrieron cuando abrieron la plaza. ¿Y eso con quién? Con el soldadito ese que anda por ahí. Pobre Magolita. ¡Ay! ¡Sale por donde tira! ¡Miren el rodeo! ¿Por qué me hizo lo que me podía hacer? ¡Espalda! ¡Magolita! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! De hacerle nada malo. ¡Usted! ¡Oh, lo vieron! ¿Por qué te dejé traicionarme así? ¿Por qué usted? Usted es como mi hermano, Tilia. Ya no llore más, ¿sí? No se ponga así. ¿Por qué no me quiere? Nunca me ha querido. La quiere a usted. Este Joaquín y yo nunca va a ver nada, Otilia. ¡Nunca! Hola, Irene. Joaquín. ¿Por qué se me esconde? ¿Es que no me quiere ver? Es que he estado muy ocupada ayudándole a mi papá con los arreglos de Navidad y... como no he tenido tiempo. No, Irene. Usted me ha estado sacando el cuerpo. Y yo desde esa noche no hago sino buscarla. Es mejor para los dos, Joaquín. Yo no puedo hacerle daño a Otilia. Además, yo le juré que entre nosotros dos nunca va a haber nada. Pero, ay, Irene, usted y yo nos queremos. Yo ya hablé con ella. Le dije la verdad. ¿Qué más podía decirle si a la que quiero es a usted? No le hagamos daño, sí, Joaquín. Olvídese de mí. ¿Olvidarme de usted? De lo que me corre por la sangre. Olvidarme de la noche que pasamos juntos ahí arriba. Olvidarme de mis sueños. Si toda la noche sueño con usted, Irene. Yo a usted la quiero, Irene. Hágala feliz a ella, Joaquín. Irene. Luzca, hermano, con el blindaje. Lúzcase, mi socio. Este es el que necesita, muchacho. Lo va a echar para adelante para camellarlo. Párela ahí, soldadito, párela. Ese camello es mío. ¿Cómo así que ese camello es suyo? Si el carrito yo se lo traje a mi socio. Ah, sí. ¿Y usted es que no oyó a don Hernán? ¿O es que sordito? Uno a uno en la medida en que vayan llegando. Y Miguelito es el más antiguo. Entonces va primero, ¿o no? ¿Sabe qué, hermanito? Más bien vaya a conseguirle uno nuevo a su maridito. Que la joda suya, Cuellar. ¿Le da mucha piedra que yo sea más berraco que usted o qué? Pues para hablar será, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? No jodan. Nada, que el viejo Cuellar quiere avionarle el trabajo a mi socio, el camello que yo le traje, ¿me entiende? Carajo, no pueden oler plata porque se agarran. Lo único que hay con el encargo de Elvio es plata para todos. No jodan.
Lo que hay es que trabajar rápido y duro. Hágale, Cuellar. Y usted, Chacho, en vez de estar hablando ahí tanto, arránquele a conseguirle el otro carro para que el Juaco lo trabaje. Nenita, estamos listos. Ya, ya. Ya, un momentico, una vasita más tarde. Bueno, pues, muy bien. Un momentico, señor. Me quiero despedir de mi papá. Clarita, ya son las 5 y hoy es Nochebuena. Déjenla, que es el papá. Papá, su canción. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Lloro, aunque sepas tiene lágrimas negras como... Yo no me quiero separar de usted, Irene. Pienso que a usted también le pasa lo mismo. También le pasamos el año nuevo juntos. Y el resto de años que nos faltan por vivir. Venga conmigo, Irene. Para siempre. No lo piense más. Eso es lo que yo quisiera, Joaquín. Eso es lo que yo siento. Pero es que todo está tan encima. La cabeza me da vueltas y vueltas. Otilia, mi mamá. La Nochebuena. Vámonos a vivir juntos. Ya. Buscamos una pieza para los dos. Lejos, en otro barrio. Y nos podemos casar. Usted es la mujer de mi vida, Irene. No dejemos pasar la felicidad. No la dejemos para después. Venga conmigo, Irene. Thank you.
Cuidado la raya. Es doña Mayra, la hermana de la dueña de la casa. ¿Cómo fue que me dijo que se llama? Irene Romero. Ay, ¿Romero? Ay, ustedes no son de los Romero de Chapala. Oiga, pero ¿y su esposo no es de apellido Herrera? Sí, es que yo soy Irene Romero de Herrera. ¿Te gusta, Irene? Es una cama muy fina. Lo hice de joven. Sí, muy bonita. Cuando le dije que fuera el padrino de matrimonio, se puso muy orgullosa. Nos hizo un buen regalo, ¿no? Tan bonita esta pieza, Joaquín. No parece la pieza de nosotros. Parece la pieza de una reina. Pues esta es la casa de nosotros, Irene. Aquí van a pasar muchas cosas. Lo va a ser muy feliz. Sí, yo soy muy feliz, Joaquín. Tan rico los dos aquí solos. Queriéndonos. Señora Irene Herrera, vamos a estrenar la casa. Y ahora un mensaje social. Joaquín busca a su hermana. Atención, María Francisca Herrera es el nombre de esta mujer. Si nos está escuchando en cualquier parte de esta ciudad, anote este teléfono: 243-0205. Oiga, Milena, saque ese gran pendejo de ahí que si nos pilla Willy nos va a joder a todos. Te dejé ser sapa. Ay, mamá, ¿y usted qué le pasó? Ese hermano suyo sí la va a matar. Pero ya no se atormente, vaya, llámelo. Te va a ser muy feliz, Irene. Va a ver. ¿Y eso? ¿Una serenata? No, son unos músicos que viven acá. Son serenateros. ¿Nos están dando una serenata? ¡Tonto! ¿No es que están ensayando? ¿Cómo así que tonto? ¿Eh? ¿Cómo es eso de que mi mujer me dice tonto? No, señora. ¿Por qué el soldadito me tiene que revisar a mí el trabajo? Es que usted ya no confía en mí. No, 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 tranquilo, no es eso. Que es un trabajo muy delicado, hay que estar seguro. Sí, ¿seguro de qué? Porque él lo tiene que revisar. Que hasta policía hacer el marico ese. Cálmese. Ahora sí le quedó bien. Listo, padrino. Ya podemos entregar los camperos. Bien, Juaco. Herrera, lo llama por teléfono. Qué loco ese del Chacho que no llega. Tenemos que entregar esos camperos, son una boleta de captura. No podemos mantenerlos por más tiempo aquí en el taller. Si llega la policía y nos hace un registro. Seguro que es usted, Pachita. Siquiera apareció. ¿Les dio el aviso? ¿Y usted cómo está? ¿Está bien? Sí, yo estoy bien. Nos podemos ver ahora. A las 12. ¿A las 12 del día? Sí, a las 12 del día está bien. Oiga, ¿usted sabe dónde queda la iglesia de Lourdes? ¡Mi socio! ¡Una visita la que le traigo, mi socio! ¡Que va a cabecera de tío paquete! ¡Carajo! ¡Chacho, para qué trajo eso! ¿Qué pasa, viejo? Eran todo bien a la lata, es que no escucha la navecita, el radiito que se gasta, que parece una discoteca, viejo loco. Además estaba en la mitad de la calle, viejo man, como abandonada, así dando papayita. Yo me dije, no, esta nota es para mí, esto es un camello fácil. Pero, man, necesito pedirle un permiso muy especial ahora a las 12. ¿Qué tal que sea una trampa? Ah, chacho, ¿qué tal que sea? ¡Carajo, qué tal que sea! Y con todos estos carros aquí, ¡sáquenlo rápido! ¡Hernán, hermano! ¡Duerme entonces, don Hernán! ¡Los del taller! ¡Esta es la policía! ¡Salgan uno por uno! ¡Nos llegó la roya, viejo Hernán! ¡Corra! ¡La policía! ¡Estamos rodeados! Una mañana de verano, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú.
canción no le va a gustar a nadie. ¿Cómo así? Esto parece es un responso. ¿Y entonces? Ah, hombre, póngale amor a lo que está haciendo. Póngale a esto vida, señor. ¿Ah? Pues si no, esto no lo vamos a vender a nadie, vida. Está bien, Pepe. Hagamos otra vez. A ver. Venga. ¿Qué fue? Como fuerte brisa, eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Buenos días. Buenos días. ¿Lo molesté? No. ¡Vamos! Puedo sorprenderlos y salir. Les quedan 10 segundos. Si no, entramos por ustedes. ¡Vamos ya! ¡No nos van a matar como ratas! ¡Solos de los carros! ¡Adelante! ¡Voy a subir patrón! ¡Lampio, espera! ¡Mire, padrino! ¡Córrase, marico! ¡Súbase, padrino! Quieto. El arma, cabo, el arma. Hola, Joaquín. Qué alegría verlo. Sí. ¿Yo? Pues vivo con una amiga. Sí, ella es cajera en un banco. Yo vendo perfumes. En una perfumería, sí. Eso no me va a creer. No, sí, Joaquín. Yo vendo perfumes en una perfumería. Incluso el que llevo puesto es de los que vendo. Huélalo. ¿Cómo me veo? Como una puta, ¿no? Marino se está desangrando, chacho. Hay que hacerle un torniquete. Póngale esta valletilla. Más arriba de la herida, ¿yo? Bien amarrada. Yo esté loca, Yuri. Lo que pasa es que tenemos que irnos ya, antes de que llegue Joaquín. Vámonos. Tanta vaina con su hermano para que usted venga a repetir su última hora. ¿Qué va? Lo que pasa es que no voy a poder darle la cara. Ay, vámonos rápido, ¿sí? Mucho lo atrevida yo. Que es que ponerle una cita. Si Joaquín es un muchacho muy bueno. Ay, siquiera llegó don Joaquín. Su esposa estaba preocupada. Esta mañana, ¿qué pasó? Buena noche, don Joaquín. Joaquín. Está vivo, Joaquín. Está vivo. No le pasó nada. Estoy bien, Irene. Lo que pasa es que me tocó ir a Villavo a entregar un carro. ¿Por qué me dice eso, Joaquín? Usted no se imagina lo que sentí cuando vi las noticias. ¿De qué noticias habla, Irene? Lo que pasa es que la carretera estaba muy mala. No me mientas, Joaquín. Yo sé todo lo del taller. Las noticias dijeron que ustedes eran unos tramposos, que eran peligrosos. Todo esto ha sido como una pesadilla, Irene. Yo nunca me imaginé tener que dejar todo botado. Hernán muerto. Luis herido. Y yo huyendo como un animal. ¿Por qué?
Yo solo quería trabajar. Estaba desesperado, sin plata, sin saber qué hacer. Y apareció el taller. Fue lo único que pude conseguir después de estar buscando. De estar aguantando hambre. Y me fui enredando. Yo soy un hombre bueno, Irene. Yo lo único que quería era hacer algo. Vivir. Y quererla a usted. Perdóneme, Irene. Quiero guaparle a Joaquín. Soldado marico. A las playas de amor en Chimichagua, chapoteando el vendaval se estremecía. Impasible desafiaba la tormenta. Ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua. Señora, ¿usted tiene problemas con la mugre en su casa? Permítame y hago una demostración. Señora. ¿Cómo así que eso qué tiene? Usted es mi esposa, Irene. Mi esposa no puede andar por ahí como una serenatera. Su lugar es aquí, Irene, en esta casa, al lado de su marido. ¿Yo acaso le faltaba, Joaquín? Así antes puedo conseguir la plata para ayudar a sostener la casa. ¿O qué quiere? Que me quede con los brazos cruzados mientras usted se parte el alma consiguiendo trabajo. Lo que yo hago no es malo, Joaquín. Lo que yo hago es un trabajo honrado. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo hago no es honrado. Mire, Irene, yo le prometí que no volver a andar con el padrino. Que me iba a conseguir otro trabajo y lo estoy haciendo. ¡Y a costa de pasar humillaciones! Positivo. ¿Eso qué quiere decir, doctora? Pues que está embarazada. Va a ser varón. Además va a ser mecánico, como el papá. Usted no se ha vuelto a ver con esa gente, ¿cierto, Joaquín? Usted no me está diciendo mentiras. ¿Otra vez con esa vaina, Irene? No, tranquila. Además, yo estaba ahora en un trabajo decente. Bueno, a lo que vinimos, ¿no? ¿Y si es hembra? Va a ser varón. Quietos, sonrían. ¡Ya está lista! ¡Mire que se nos hace tarde! ¡Un momentico, un momentico! No, mijita, esa barriga se nota más. ¿Será que sí? No. Se sigue notando. Ay. Bueno, no se mire tanto y apúrele, que hay muchos concursantes y tenemos que cogerle la delantera. Don Pepe,
Yo con esta barrigota se me nota mucho. Eso por radio no se ve, señora Irenita. Más bien póngase a pensar que con lo mucho que hemos ensayado nos vamos a ganar ese concurso de seguro. Viene Celso. Trae el maletín. Rápido. Hay que cubrirlo. ¡Ascenso! ¡Mira! ¡Hijo de puta, le dieron! ¡Ascenso! ¡Vale, fin! ¡Vamos! ¡Hay que recogerlo! ¿Eran duros? Bueno, habrá que oírlos. Oye, vinieron hartos, ¿no? Este año fueron 27, maestro. Todo un éxito. ¡Oh! Bello, me lo imagino más joven. Ojalá que entre tanto entusiasmo haya algo de calidad. Silencio, por favor. Silencio, por favor. A continuación vienen Sabor a Salsa y Alondra y sus fantasías. Repito, Sabor a Salsa y Alondra y sus fantasías. Aquí estamos, Alondra y sus fantasías. Ya nos toca. Primero Sabor a Salsa y ustedes estén preparados. No, ya estamos listos. Ya estamos listos. Sí, ya estamos listos. ¿Cómo así que nadie sabe nada? Entonces, ¿para qué les estoy pagando, carajo? No, hombre. Yo no estoy viendo ningún noticiero. ¿Cómo se le ocurre si tengo invitados? Mire, llámeme inmediatamente a Martínez. ¿Dónde sabe el vino? Mi secretario, carajo, que es todo el mundo. Confirmado, don Daniel. El muerto es Celso. Lo bajaron cuando huía con el maletín. Rogelio y sus hermanos aparecieron sin novedad. ¿Y las esmeraldas? ¿Qué pasó con eso? A ellos dicen que no saben. Delio, mi amor, pero ven, por favor. Escucha lo que está contando Sandy, que está re. Don Delio, aquí está el señor Castellón. ¿Y usted qué hace ahí parada? Vaya, déjalo entrar. Está en el estudio, don Delio. Bueno, apúrate. Está muy mal ahijado. Yo estoy seguro de que esa bala todavía la tiene adentro. No, padrino. La bala pasó. ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué tenía que morirse así? Primero Hernán y ahora el Chacho. Este maletín lleva sangre nuestra. Yo, Castaño. ¿Consiguió el maletín? Sí, don Delio, aquí está. Valió la pena, ¿no, Joaquín? Delio, mi amor, te perdiste el cuento de Sandy, que estuvo maravilloso. Bueno, señores, no me digas que estás negociando con piedras. Sí, la estoy negociando, Laura. Escojo de una vez la que va a lucir el día del desfile. Opinen, señores,
si este cuello de Laura Villamizar no nació para lucir estas piedras. ¿Pero qué es esa cara? Parece que vinieran de un funeral. ¿O es que acaso no los han atendido bien? Serafín, por favor, sírvale trago a los señores. Y aproveche para repetir el mío. Chanchullo. Yo vi la cara del maestro del bar y de la de Marlene Tovar y a ellos les gustó como nosotros cantamos. Sí, pero el que ganó fue el Coca-Cola ese, el Rudy Santa Ana. Maestro, maestro del mar, muchísimo gusto. Alondra, ese es tu nombre, ¿verdad? Irene. Irene Romero. Ajá. Tú tienes una voz muy agradable, muy bonita. Me gustaría hacerte unas pruebas. ¿Y para cuándo se puede ir? Chacho, mi amigo, él me enseñó a hablar Carlos, mi padrino. Yo al principio era muy temeroso, pero él me enseñó que también así, robando Carlos, uno podía vivir y vivir contento, como vivía él. Sí, ahijado. El Chacho era el niño travieso del taller. De lo que sabía era dejar a Carlos. Pero le tocó frentear plomo. Lo que él nunca imaginó. Va a hacer falta. Descansa en paz, Chacho. Y no se preocupe. Que tarde que temprano algún día nos vamos a encontrar. Listos, muchachos. Entreguen el cadáver a los padres, Joaquín. También entreguenle ese paquete. Dígales que eso no les va a recuperar el muchacho. Pero que Delio siempre paga y premia a los que le sirven bien. Seguro, don Delio. Nosotros se la entregamos. Para usted también hay un premio, Joaquín. Se lo merece. Se trata de las tierras esas que le quitaron allá en su pueblo, en Bellavista. Ya tomé medidas para que se las devuelvan y aumentadas. Todas estas tierras se han venido comprando a nombre de Joaquín Herrera, como usted lo ordenó. ¿Qué tal? El pequeño Joaquín se está convirtiendo en el hombre más poderoso de Bellavista. No, don Delio. Yo tengo claro que esas tierras son suyas. El problema, don Delio, son estas tierras que pertenecen a don Labriano Ortiz y él es el gamonal de toda la región. Por ese lado, descuide que de ese hombre se encarga Joaquín. El maestro dice que yo tengo futuro. Futuro. Pienso en eso. Me da un escalofrío, Otilia. Sin Joaquín. Ya casi no nos vemos. Porque con esas desaparecidas que se pega. Ya lleva 2 semanas que no viene ni a dormir. A mí me huele que siguió con el padrino y esa gente. Además, cuando se acuesta, no duerme. Se la pasa en una sola pensadera toda la noche. ¿O será que...? Y eso de que no venga, yo sí no lo voy a aceptar. Me dice que es que no me preocupe por la plata. Y eso trae unos fajos grandes de billetes. ¿Se imagina, Otilia? Yo... en esa zozobra de que lo van a matar. Eso no es vida. Otilia, mándeme fotos. Sí. Dos que usted mencionó, a Delio no se le pagan sino con la vida.
Es que Ondelio tiene muy buen gusto. Mírela. Ahora es una hembra completa. Lástima que le guste tanto el trago. Seguro que nos van a contratar. Pero usted... ¿Usted no se da cuenta que al maestro del mar le interesa solo la señora Irene? ¿Por qué no se mete eso en la cabeza? ¿Por qué tiene que meter el pesimismo? ¿Por qué cree que nos llamaron entonces? Nos llamaron. Le llamaron a ella, que nosotros nos hayamos pegado otra cosa. Y eso que ni a ella, porque con esa barriga que tiene, ¿quién la va a contratar a la pobre? Ahí viene. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Le gustó? ¿Sí le va a dar un contrato, sí? Pues él dijo que por ahora era muy difícil por lo de mi barriga. Claro. ¿Y después? Primero que todo, yo le dije que nosotros siempre hemos trabajado juntos, que somos un grupo y que además yo aprendí a cantar fue con ustedes. Pero él dijo que él estaba interesado en mí, que quería meterme a clases de canto y que empezáramos a ensayar para grabar un disco. Que todavía no se podía hacer el lanzamiento, pero que cuando estuviera normal, sí. ¿Y nosotros qué? Usted pensará que yo soy feliz, ¿verdad? Lo tengo todo. Todo lo que una mujer puede desear. Belleza, dinero y buena familia. Pero no. No tengo quien me quiera, de verdad. ¿Don Delio la quiere? Ay, por Dios, me usa, que es distinto. Porque yo le doy algo que él no tiene. Le doy cuna. Porque tengo caché. Pero yo también lo uso a él. Porque yo a él no lo quiero. Yo lo que quiero son sus millones y nada más. Es lo único en que mi papá tiene razón. Lo mejor de Delio son sus millones. Esto se acabó. Yo lo que necesito es alguien que me escuche, como usted me está escuchando. Usted es muy bonita. Y usted es diferente, ¿sí? En realidad es distinto a la mayoría de los hombres que yo conozco. ¿Por qué no me besa? ¿O acaso lo que le das miedo besar a la novia de su patrón? Usted está bien, ¿cierto, Joaquín? Ha conseguido plata, que eso era lo que quería. Usted sabe para qué quiero yo esa plata, Irene. Yo sé que usted nunca estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, pero es que usted siempre ha sido terca como una mula, así como en la plaza. ¿Sabe qué lo pensaba, Irene? Conseguirme unos pesos de más y después me retiro. Y yo sé que vamos a poder vivir juntos después. Allá, en el apartamento. Si es que para entonces... No me he olvidado, Joaquín. Yo a usted no lo he olvidado, Irene. Allá está su casa. Y allá está esperándola. Venga. Coja su plata, Joaquín. Usted necesita esta plata para el niño, Irene. Para eso soy el papá. Y yo soy la mamá, Joaquín. ¿Usted cree que yo soy de las que se dejan embarazar para conseguir quien la sostenga? No, Joaquín. Yo trabajo. No me venga a humillar. Carajo. ¿Quién me manda? Yo tratando de arreglar. Y usted siempre igual de testaruda. Mire. Lávela, quémela. Haga lo que le dé la gana. Allá está su casa, ya la espero. ¿Y ustedes? Siempre igual de metidas.
chismosas. Métanse bien en la cabeza los siguientes objetivos. Quiero que recojan toda la información posible. Hábitos, vehículos que utiliza, los hombres que lo cuidan, todo. Quiero averiguar su fuerza y su debilidad. Ah, Herrera, por fin llega. De hoy en adelante necesito a todos los hombres conmigo. Dispuestos únicamente a lo que yo ordene. Hay un imbécil por ahí que dice que va a terminar con Delio Morales. Epifanio Arévalo, el Zipa. Ese tipo va a saber lo que cuesta meterse conmigo. Herrera, en un par de días quiero que viaje a la costa para que organice unos negocios que voy a abrir por allá. Sí, don Delio. Pero antes de viajar, quiero que me organice el sistema de protección de Laura y amistad, mi prometida. No quiero ser vulnerable en ningún sentido. Y yo me quedo tranquilo si usted se encarga de que la vigilen bien. Luis y Lela Armino se encargan de todo. Claro, el lobo feroz. Ay, pero que se despreocupen, que yo no soy ni de su propiedad ni soy su mujer. Yo solamente soy una modelo que va a llegar tarde a su desfile. La que, eso sí, quiere su último trago. Está bien, Joaquín. Voy a permitir que me protejan, pero eso sí es solamente usted. Por mi gloria, problema. Pero me toca irme mañana para Santa Marta. ¿Santa Marta? ¡Ay, qué maravilla! El mar, la playa, el sol. ¡Qué bueno! Tengo regios amigos en Santa Marta. Además, va siendo como hora de que tome un poco el sol, ¿no cree? Belleza amanecer, vuelo de libertad. Él, aunque no lo es, su vida trata de cambiar. Llevan junto a la piel todo el deseo de amar. Cada cual va a su tren alimentando esa ansiedad. Amar y vivir. Muy bien, excelente, Irene. ¿Te das cuenta cómo esta tonalidad va mejor con tu voz? Es que estabas cantando muy bajito. Ahora, por favor, trata de acentuar el vibrato en la frase "Ella es amanecer". Uh-huh. Y que suene el aire, a ver. Ella es amanecer. Excelente, muy bien, Irene. Uh-huh. Me encanta cómo has estado trabajando en los últimos días. Has progresado extraordinariamente. Yo sabía que tú eras capaz de hacerlo, pero nunca me imaginé que fuera tan rápido. No miedo, maestro. ¿Qué tal que le dé por nacer ahora? Nosotros con toda esa cantidad de trabajo que tenemos que hacer. Y yo sin tener quien me lo cuide. Ay, Irene, no te pongas a pensar en eso y concentrémonos en lo que es. A ver, vamos, desde el comienzo. Otra vez, maestro. Sí, otra vez, desde el comienzo, vamos. Otra vez. Estoy sintiendo los mismos dolorcitos de esta mañana. Lo que pasa es que ahora son como más seguiditos. ¿Dolorcitos? ¿Y cómo a qué se parecen? Ay, otra vez. ¿Será que ya está empujando, maestro? ¿Empujando? ¿Quién? ¡Joaquincito! ¡Ay, mira qué pavita tan linda! Es una niña muy bonita. Pesó 6 libras. Y es toda tranquila. Tranquila, ¿cómo no, chica? Va a ser cantante como la mamá. Fíjate los pulmones que se manda. Ustedes... Otilia. La misma, chica, la misma. Llegué ayer de Venezuela y el mismito que doña Magola me contó me vine corriendito. Otilia, volvió. Oh, amiga. Señora. Chica, ¿cómo señora está? Señora, la niña. Es mejor que no la niña. Sí, sí, doctora. Sí, chica. Tiene que darle teta. O si no, nos va a volver locos acá con su canto. Siquiera volvió, Otilia. Ay, ¿qué tú crees? Que yo me iba a perder de ser la madrina de semejante preciosura. Señora, ahí llegó el papá. ¿Joaquín? ¿Cómo supo? Cónchale, vale, Joaquín aquí. No, es el maestro Raúl del Mar. Él es el que me está enseñando a cantar Otilia. Hace unas composiciones más bonitas. ¿Compositor? Sí. Conchale, debe ser bien importante. Buenas. Buenas tardes. Mi mejor amiga Otilia, maestro. Mucho gusto, chico, la mejor amiga. Muchas gracias. Ah, pero veo que estás divinamente, Alondra. Gracias. Bueno, he traído una tontería
Para el bebé, la bebé, la, ¿niño o niña? Niño. Ay, qué maravilla. Para la madre. Gracias. Y para la cantante traigo una noticia excelente. ¿El disco? No, mucho mejor que eso. Acabo de inscribirte en el concurso para elegir el cantante que nos representará en la OTI. ¿A mí? Para la OTI, maestro. Ajá. Así que prepárate a ensayar muy duro porque nos tenemos que ganar ese concurso con la composición que hemos venido trabajando. Oye, chico, ¿tú sabes quién soy yo? Mm-hmm. Yo soy Tilia, la mejor amiga y la comadre de la cantante más famosa del país. Mm-hmm. Ay, no me podía imaginar. Yo vine. ¿Qué te pasó? Mayra. ¿Cómo le va? Mira, le traje una nubita. Ay, don Divino, ¿qué fue? Señorita Villamizar, ¿me permite una entrevista? No puede ser. ¿Es cierto que usted va a ser jurado en la modelo del año? Señorita Villamizar, ¿es cierto que está enamorada? ¡Elamino! Manda, don Delio. Vaya con cuatro hombres y me trae a Herrera. No, no, espere. Mejor van a la cárcel. Y me sacan al tipo ese Cuellar. Luis Etilio Cuellar. Lo necesito afuera. Si usted quiere, yo ya hablo con un abogado para que vea y mire cómo está la cosa. Lo necesito afuera ahora. Que Umaña soborne al que sea. Pero necesito a ese tipo afuera de la cárcel ya para que me haga un trabajo especial. Bien, don Delio. Y ahora vaya con tres hombres y me recoge todos los ejemplares que hayan de esta revista. Con tres hombres de su entera confianza. Pero ni Castaño ni los demás deben enterarse. Bien, don Delio. Joaquín no se ha dado cuenta que Marisol nació. ¿Será que no va a tener papá, Otilia? Bueno, chica, puede que no tenga papá, pero va a tener dos mamás. Porque Otilia, mientras esté viva, a esta pavita no le va a faltar nada, ¿verdad, mi amor? A ver, patas arriba, mi linda, patas arriba. ¿Qué tal que usted no estuviera aquí, Otilia? Apuesto que estaría más sola. Ni a los ensayos podría ir. Bueno, chica, tú tienes que prepararte para ganarte ese concurso. Y de verdad que tendrías más tiempo si no fueras tan terca. Porque no te vas a vivir conmigo el apartamento. Ay, Irene, es grande, es lindísimo. Bueno, yo te conté que Pierino me estaba financiando, ¿verdad, chica? Bueno, él me paga así lo que yo estoy haciendo en el puesto de San Andresito. Pero yo no me puedo ir de aquí, Otilia. ¿Qué tal que Joaquín le dé por buscarme y no me encuentre? Además, en estos días él debe calcular que nació. Joaquín, Joaquín, cónchale, chica, tú tienes que sacudírtelo. Ay, mira, yo estoy segurita de que tú vas a ser la mejor cantante de este país. Y no va a ser precisamente por él, ¿verdad? No se preocupe, don Delio. Yo sé que la deuda de mi libertad se la tengo que pagar con la vida de Joaquín Herrera. Y con mi silencio, claro. Yo le voy a cumplir, don Delio. Joaquín Herrera es una rata. Todo el tiempo que estuve en la cárcel, no hice sino jurarme a mí mismo que tarde o temprano me le iba a pagar. Porque cuando se fue del taller, cuando llegó a la tumba, me dejó ahí tirado sin más ni más. Pero, don Delio, no sé por qué, desde que Miguelito volvió a la calle otra vez, no he hecho sino esperar y pensar y pensar y pensar. Hasta que ahora, el cabrón me huele a cadáver. Tilia, casi no llego, ¿qué ensayo estamos? ¡Señor Irene! Joaquín. ¿Ya vio la niña?
Sí, Irene. Está muy bonita. Yo pensaba que iba a ser un varoncito. Es una hembra. Se llama Marisol. Marisol. Marisol, saluda a la mamá. ¿Y usted cómo está, Irene? ¿Está bien? Sí. Estoy bien. Me fue bien en el parto. Claro que yo pensé que lo iba a tener. Antes porque... como estaba ensayando ese día en el estudio del maestro. ¿Cómo así, Irene? ¿Es que usted todavía está en esa vaina? Ni siquiera la niña le ha parado esa locura. Usted debería estar es conmigo y con la niña. Ahí es su lugar. La niña la necesita, Irene. No es a Filia, es a la mamá. Si usted vino fue a decirme lo que yo tengo que hacer, Joaquín. Más bien váyase. Además, la niña es mi hija. Y yo sé lo que tengo que hacer. ¡Yo soy el papá! ¿No le dije? El tal Joaco Herrera ese es un guache. Oiga, ese tipo es capaz de cualquier cosa. Y con esa pinta de mafiosito que se carga ahora. No. ¡Déjenme en paz, Joaquín! Usted no tiene por qué venir y decir lo que yo tengo que hacer. Oiga, el facito, ¿qué pasaría con ese mico? Hace rato que entró y nada que sale. A mí me huele que ese es como el nidito que tiene por ahí escondido. Que está visitando la familia. De pronto, ¿quién quita? ¿Qué tal que tenga un cachorrito de dos patas para hacerle compañía a usted? Claro, hay que investigarle la prole. Jefe, ahí salió. Pero esos guardaespaldas no se les pinta ni un minuto. ¿Sí? ¿Lo seguimos? No, espérese, hermano, déjelo, más bien que pase. Más vale que no me vea a mí. ¿Sabe qué, hermanito? Usted va a hacer una cosa. Se va a meter a esa casa y va a averiguar quién vive allá, ¿me entiende? Uh-huh. Necesito saber todos los detalles. Mejor dicho, hay que ponerle bien el pierde al hombre. Uh-huh. Si no, baila, hermano. Pilitas. ¿Cierto, Caifacito? Se llama Marisol. Marisol Herrera. Y la mamá se llama Irene. Yo quería que me acompañara, pero es que ella no quiere entender. Mamá, por fin vine a hacer justicia frente a Laureano Ortiz. Por eso necesito que me ayude. Que me acompañe. Para que yo pueda vivir en paz, mamá. Con Irene. Y con su nieta. Bien lejos de la ciudad. Voy a volver a estas tierras que por fin van a volver a ser nuestras. La voy a llevar a San Andresito donde Otilia, ¿oyó? Pero se me porta bien. Bueno. Uy, ojo a la gachi, hermano. Se vino la hembrita. Con retoño y todo. Jefe, ¿nos llevamos a la muchacha? A la muchacha no, hombre. Al retoño. Ese sí nos trae a Joaquín. De las narices. Amarradito de pies y manos. ¿Quiere apostar, hermano? Dígale, ¿cuánto? ¿Cuánto? Diga, a ver. ¿Cinco? Bueno, señores. ¿Doblo o nada? Por conocerle el juego, don Gabriel. Uy, señor alcalde, usted como que tiene buen juego, ¿no? ¿Y ustedes, señores, van? Voy. Y doblo la apuesta. Álvaro, reparten fichas. Caramba, pero si es don Joaquín Herrera. Qué gusto tenerle por aquí, señor Herrera. Y usted, como siempre, muy bien protegido, ¿no? Sí, comandante. Por aquí dando una vuelta a mis tierras y a mis negocios. Señor alcalde. Señor Herrera, es un gran honor tenerlo entre nosotros. Por favor, acompáñenos. A propósito, ¿no conoce a don Laureano Ortiz? Don Laureano, don Joaquín Herrera. ¿Joaquín? ¿Joaquín Herrera? Sí,
es uno de los grandes propietarios de esta región. Es más, tiene una finca al lado de la suya. ¿Y del granero? ¿Y del molino que le está comprando su arroz, don Laureano? Dueño también de Transportes Bellavista. Puede jugar tranquilamente, que esta vez sí tengo con qué pagarle. Por favor, señor Herrera. Usted a mí no me debe nada. Puede que yo, el dueño de la mitad de este pueblo, no le deba nada a usted. Pero Joaquín, el hijo de Josefa, el que echó usted del pueblo hace 2 años, ese sí tiene una deuda con usted. Y esta es la base que voy a apostar para esta mano. 100.000 pesos. Los mismos 100.000 pesos que usted le prestó a mi mamá para que se pudiera morir en paz. 100.000 pesos por mí. Bueno, señores, ya están las apuestas de don Laureano y de don Joaquín Herrera. ¿Juegan? ¿Tú sabes quién es la mamá de esta pavita? Nada más y nada menos que la Alondra, la cantante que va a concursar mañana para el Festival de la OTI. ¿Qué te parece, chica? ¿Qué te parece? A ver, mi amor. Esa monita no se le despinta a la hija de Herrera, jefe. Y lo peor del caso es que llevamos aquí más de medio día. Pero no se le quita ni un minuto. Tranquilo, Chicorio, tranquilo. No se me desespere, hermanito. Más bien, tenga este billete. Tenga, agarre, agarre, hermano. Váyase rápido, compra teteros y leche. Y váyase haciendo el curso de niñera. De pronto se le da fácil la oportunidad. Y si no se le da fácil, yo se la jodaré las malas, hermanito. Solo hay que tener un poquito de paciencia. Es mucho lo que esperaba este momento, pero ya se va a dar. Y tengo que gozármelo, gozármelo mucho, hermano. Irene, por favor, ¿y esto qué significa? Maestro, es que si no los amanzo ahora, ¿cómo hago para cantar mañana? No, pero este es el colmo, carajo. Y esos son problemas del zapatero, del peluquero, de quien te dé la gana. Aquí puedes venir hasta sin pies, pero por favor, trae puesta la cabeza. Acuérdate que los demás músicos tienen que venir a ensayar. Tenemos que dejarles esto libre. Vamos a ensayar todos, de nuevo. Ahora sí, soldadito. Ahora sí, ya tengo su retoño. Va a tener que hacer alguna mierda para salir de su hueco y venir a buscar a su hijita. Porque es que yo al que necesito es a usted. Mejor dicho, lo necesitamos varios. ¡Cuidado, marico! No puede hacer nada porque esa china con la boca y el ajito que eso no va a dejar ganar. ¿Que mataron a don Delio hace 2 días? ¿Pero cómo, padrino? Sí, Joaquín. Y lo buscamos por todas partes para avisarle. Parece que fueron los hombres del Zipa. Pero no hay derecho a que usted se pierda de esa manera. El último lugar donde se me ocurrió mandarlo a buscar fue al peladero allá de su pueblo. Solo se me ocurrió esta mañana, pero usted ya se había venido para acá. Yo no estaba enterado. Además, en las noticias no dijeron nada. ¿Y cómo fue? Una bomba en el carro. Murió don Delio con sus 2 guardaespaldas. Lo mismo que Belarmino. Y a mí me ha tocado enfrentar solo todo esto. Porque como usted mantiene enterrado en el pasado. Y no se obsesione, Joaquín, no se obsesione con esas tierras. Más bien párele bola a las cosas en las que está metido, que todo esto es muy difícil. ¿No se da cuenta que tenemos que ponernos al frente de todo esto? O si no, nos jodemos. Pero Irene salió por la televisión, lo del concurso de mañana, y la nombraron a usted. Dijeron que la ronda podía ser una de las que podía ganar. ¡La nombraron! Doña Irene, ¿podemos ver la televisión? Ya llegó Tilia con la niña. ¡Irene! ¡Irene! ¿Qué pasa, Otilia? ¿Le pasó algo a Marisol? ¿Le pasó algo a Marisol, Otilia? ¡Marisol, Marisol! ¡Mi niña! Oiga, pero... ¿A que no adivina con quién habla, soldadito? ¿Con el Coco? Mira, su cuellita de siempre. Oiga, ¿sabe una cosa? Esa muchachita está muy mal acostumbrada, mano, malcriada. ¿Cómo le
parece, no hace sino jartar y chillar. ¿O sabes lo era? Irene, ¿dónde está? Si le llega a hacer daño, lo mato, Cuellar. ¿Qué pasa, Juaco? Cuellar tiene a mi hija. ¿Qué quiere, Cuellar? Lo quiero a usted, Joaquín Herrera. Lo quiero a usted. Óigame bien. Mañana, al atardecer, cuando ya esté entrando la noche, me espero arriba, en el puente de la Sexta, en Egipto, ¿me entiende? No se me vaya a hacer el que no sabe dónde es. Y tiene que venir muy cumplidito, porque voy a estar con su hijita. Lo voy a estar esperando. Óigame. Lo único que puede traer son 10 millones de pesos. Apenas tiene 6 mesecitos, doctor, y 9 días. Tiene una pulserita de azabache con salmán de ojos, sí, señor. Debe ser el Joaquín, ese tipo es capaz de todo, seguro. Bueno, era un tipo todo mal encarado y un enano. Eso me dijeron los de puesto de frente, chico. Silencio, por favor. Una por una. Señor inspector, haga algo. Devuélvame a mi niña. 1.000.000, padrino. Eso pide Cuellar. Tengo que llevárselos para que me devuelva a mi hija. Ni se le ocurra, Joaquín. Esa plata es de Delio. Pero él está muerto, Luis. ¿Para qué la quiere? Es para la organización, para que no se nos deshaga todo esto. Para mantener amarrados a los hombres de Delio. No, padrino. Yo no voy a permitir que Cuellar toque ¡quieto, a mi hija! Joaquín! Si usted toca esa plata, lo mato. ¡Esté seguro que lo mato! Yo no voy a permitir que los hombres del CIPA acaben con nosotros así como acabaron con Delio. No, señor, no, Joaquincito. Hay mucho dinero de por medio, mucho negocio. ¡Despierte, Joaco, despierte! ¿No se da cuenta que podemos llegar a ser muy poderosos? Más poderosos que Delio. Y es para eso que necesitamos el dinero. Padrino, es Marisol. ¡Es mi hija! Justamente es de ahí donde los grandes artistas sacan la inspiración de las tragedias, mijita. Ay, no, yo sí me moriría de la angustia. ¡Ay, mira, llegó! ¿Dónde está mi niña? ¡Se llevaron la niña! ¡Castigo de Dios! La niña está bien. No sé quién la tiene. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, por favor, respétenlo. Dejen tranquila, dejen tranquila, doña Irene. Ay, no sean langón. Tranquilícese, Irene. Usted no está sola. Yo voy a enfrentar el problema. Yo le garantizo con mi propia vida que Marisol va a volver sana y salva. ¿Qué pasa, Joaquín? Déjeme demostrarle que antes que cualquier cosa, yo soy el papá de Marisol. Usted vaya al concurso y triunfe. Que yo me encargo de que mañana a esta hora nuestra hija va a estar con usted. Joaquín, entonces no estoy tan sola ni tan viuda. ¿Viniste a despedirme? No, no sabía que se iba. Vine porque... Sí, regreso mañana a Italia. La verdad es que yo nunca he debido venir a este país. A mí Colombia es un país que me da miedo. Ay, pero no se quede ahí, Joaquín. Sírvase un trago. Pero eso sí. Sírvaselo usted. Porque en esta casa ya no hay quien atienda. Laura, estoy en una emergencia y necesito que usted me ayude. Ve, por eso es que yo me voy. Porque en este país todo el mundo vive todo el tiempo en estado de emergencia. Mire, Laura, se trata de mi hija. Tengo que recoger 10 millones de pesos de aquí a mañana. ¿10 millones de pesos? Sí. Ay, Joaquín. Si cuando yo estaba chiquita, a mí solamente me daban 50 pesos, si acaso, para el recreo. Laura, esto es en serio. Si no consigo esa plata de aquí a mañana, me voy a enloquecer. Sí, va a entrar. Mire. Hable con su papá. Dígale que me los preste, que yo se los devuelvo como sea. ¡Laura! Despiérteme a las 7 para coger el vuelo.
Sí, eso, ¿cómo está? A ver, todo, a ver, ¿ah? Eso, eso, eso. Voy a cantar mejor que siempre. ¿Pero segura que estás bien? ¿Segura? Veo que estás haciendo un esfuerzo terrible. Si quieres, nos podemos retirar todavía a tiempo. ¿Eh? Después de todo lo que hemos ensayado. Yo canto porque canto. Uh-huh. No voy a disfrutar. Pues sí me gusta oír, chica. Segurito que Marisol va a aparecer y tú vas a triunfar. Ay, a mí me huele que esto va a tener un final feliz, segurito que sí. Buenas noches, Colombia. Damos comienzo al certamen más importante de la interpretación y la canción en el país. Esta noche saldrá elegido el cantante o la cantante que nos representará en el Festival Internacional de la OTI. Ya saben, voy solo y limpio. Que nadie intervenga, Holman. No quiero que a mi hija le pase algo. Recuerdo. Así me gusta, soldadito marico. Bien cumplido. Me hierve la sangre, la sangre, mujer. Me hierve la sangre por ti. Me hierve la sangre, mujer. Lo dice tu amante. Son las 5:30 y no ha llegado. Me voy a morir. Conchale, vale, si te dijo que te la traía, te la va a traer. Oye, chica, tú no puedes ponerte así. Tú tienes que cantar. Fíjate los demás. Oye, ese chamo, Luis Santana, cómo canta. Pero tú, chica, tienes que hacerlo mejor. De verdadita que sí. Sí, pero ¿y si no viene, ah? ¡Dese vuelta! ¡Quita la plata! ¡Ahora deme a mi hija! Usted es que no me entendió, que el que me interesa es usted. ¡Dese vuelta! Está bien, Cuellar. Usted gana. Haga conmigo lo que quiera. Pero no le haga nada a la niña. ¡Ángel! Fíjese a ver que no esté armado. Y revise bien la tula. Voy a acabar con usted, soldadito. Antes don Delio me mandó matarlo. Ahora lo hago por mi gusto. No los papeles, jefe. ¿Cómo así? Muestre a ver. Muestre. Se creyó muy vivo, ¿no, soldadito? Muy bien, muy bien. Hasta aquí llega usted. Mejor dicho, hasta aquí llegaron usted y su hijita. No, jefe. La niña no. Y esa fue la intervención de Rudy Santana, interpretando Me hierve la sangre, del joven compositor bayuno Gustavo Franco. Uy, chica, Rudy, estuvo sensacional. Pero tú no te puedes quedar atrás. De verdadita que no. ¿Eh? ¿Eh? Apareció un maestro. La trajo. No, todavía no aparece. Bueno, chica, no te desanimes. Tu turno es después del próximo cantante. ¿Crees que puedes? ¡Viene la policía! ¡Vámonos! Ya pasó. Vamos a dejar a la mamá. Fue tanto lo que quise, que sin yo darme cuenta,
maestro. Yo no puedo cantar así. Me retiro. Tienes que poder, Irene. Por Marisol, por tu hija. No te vas a quebrar ahora. Yo creía que Joaquín la iba a traer. Pero era pura mentira. Se acabó todo, maestro. ¿Para qué? Por favor, Irene. Tu vida es demasiado hermosa para que se acabe. Y tienes muchas personas que te queremos. Que haríamos cualquier cosa para no verte así. ¿Quieres que salgamos a buscar a Joaquín? ¡Irene! ¡Irene! ¡Ay, Irene! La pavita está bien. Está con Joaquín en el camerino, chica. Tiene 3 minutos, Herrera. No le puedo dar más tiempo. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué es lo que quieren esos policías? No, no es nada grave. Lo importante es que Marisol está bien. Ay, Joaquín. Si no la puedo llevar, cuida mucho a Marisol, ¿sí? Yo siempre fui suyo, Irene. A mí la vida nunca me dio la oportunidad de estar al lado de ustedes. Para eso trabajé. Para eso viví. ¿Para qué? Para que pudiéramos estar siempre juntos. Alondra, Alondra, nos toca el turno. ¿Vienes? Ahora sí. Vaya, y triunfe. Sí. Ahora sí voy a ganar algo aquí. Ustedes, Irene Romero, La Alondra, interpretando un tema del maestro Raúl del Mar, compuesto especialmente para ella. Amar y vivir. Amar y vivir sin encontrar el camino.
Marisol no va a salir? Usted sí. ¿Ya que ya no es cantante? Pero las hijas de las cantantes también debieron salir. Mírenla. ¿Quién iba a pensarlo? Y salió aquí del barrio Egipto. Ay, ese vestido se le ve primoroso. Es un encanto. Así, señora Irenita. Así, como le enseñamos. Y llegó el momento esperado. Gracias. Bueno, de todos ustedes. Sin embargo, aquí está la respuesta. Y el primer puesto, señoras y señores. El cantante que representará a Colombia en la OTI es... ¡Irene Romero! Gana con la canción Amar y Vivir del maestro Raúl del Mar. Vamos a pedirles que nos interpreten nuevamente la canción ganadora. Antes de volver a cantar esta canción, yo quiero dedicarle este triunfo al maestro Raúl del Mar y a todas las personas que me han acompañado en este sueño que he tenido siempre de ser cantante allá en la Plaza de las Ferias. Al tío Fantasía. Quiero decirles que este premio no es mío. Es de ustedes. Y ojalá una persona muy especial. Herrera Joaquín. Lo estoy oyendo. A 27 años. Dios mío. ¿Por qué? Natural de Bellavista. Esta canción que me ha dado. Este triunfo hoy. Ha sido como la vida de nosotros. Porque después de todo, lo único que hemos tratado de hacer en la vida es... Porte ilegal de armas. De amar y de vivir. Homicidio. Falsificación de documentos. Asalto a mano armada. Tráfico de armas. Vuelo de libertad, él aunque no lo es, su vida trata de cambiar. Lleva junto a la piel todo el deseo de amar. Cada cual va a su tren, alimentando esa ansiedad. Mira qué emocionante, tú vas a ser tan linda como tu mamá. Amar y vivir, ¿verdad que sí? De la palabra. Thank you.
mamá. ¿Cómo lo llamo? ¿Qué le digo? ¿Papá? Claro. Papá, yo soy Marisol. Thank you.